Beta, tienes que venir. Es la única manera. Es una misión. La más importante, te necesitamos. Dime por qué no quieres. ¿Y si vuelven a capturarme? Solo en una celda otra vez. Esclava. Por siempre. Barl y yo también estaremos en Géminis. Te protegeré. En cuanto tengamos Hefesto, volveremos aquí. Los Innit no nos van a encontrar. No hay nada que temer. ¡No! ¡No puedes protegerme! ¡Nada puede protegerme de ellos! ¡Te dije desde el principio que no podemos vencer! ¡Es imposible! Beta. ¡Déjame en paz! ¡No lo entiendes! Cierto, no lo entiendo. Tenemos genes idénticos, la misma mente, el mismo corazón. ¿Por qué no hallas la fuerza para hacer lo que hay que hacer? Como haría Elizabeth. ¿En serio no crees que ya lo he pensado? No sé qué parte de Elizabeth me falta. No sé qué tienes tú que yo no tengo. Revisé todos los datos de tu foco. Creciste como una marginada, rechazada y aislada, igual que yo. ¿Dónde está la diferencia? ¿Cuál es mi defecto? No tienes ningún defecto. Beta. Mira, no es una parte de Elizabeth. La diferencia fue él. Rost. Él te creó, te entrenó, pero no fue cariñoso ni afectuoso. Cuando murió, el día que te dio el amuleto, ese día iba a abandonarte. Quería que me uniera a la tribu. Pero acabó sacrificando su vida por mí. Me quería a su manera. Y estaba bien. ¿Cómo era esa sensación? Era como tener una fuerza que siempre estaba ahí. Aún lo está. Aún lo oigo en mi cabeza cuando todo va mal. Si parece imposible, mira adentro y lucha como si pudieras ganar. No tienes que ir a la misión. Busquemos qué hacer. Iré. Dijiste que me protegerías. Y te creo. Pero debes prometerme una cosa. Sí, claro. Si sale mal, si los Innit nos encuentran, ya no quiero ser su esclava. ¿Entiendes? Ok. Promételo. Te lo prometo. Usaré todo el tiempo que puedas conseguirme para estudiar la fusión y planear la mejor estrategia. Dime cuándo estar lista.